Marcos Pineda, mira, hay un tema que tiene pues eh, muchas aristas, está causando mucha polémica en la comunidad académica científica entre los investigadores y los estudiantes de posgrado, principalmente, distintas instituciones que tienen vínculos y una trayectoria, un trabajo y una contribución para el desarrollo científico y tecnológico en todas las áreas del conocimiento por la desaparición del CONACID, esta iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del Secretario de Gobernación y con el apoyo de los de los legisladores de Morena, porque bueno, pues ellos afirman, sigue afirmando el presidente, que no desaparece el CONACID, hoy lo volvió a repetir, ¿no? que no desaparece, que se fortalece, cuando pues, el análisis que hacen tanto especialistas en leyes. Como los propios científicos que se verán afectados por estos cambios a la ley, estas modificaciones a la ley, pues sí, efectivamente, deja de existir el CONACIT y se funda una institución que va a tener un nombre similar, parecido al de CONACIT, pero que ya se trata de otra institución. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hoy manifestó su preocupación por las repercusiones que habrá de tener estos cambios, esta desaparición y la nueva institución que sustituiría a el conocida al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Jorge Espíndola. Coméntanos los detalles, por favor. Sí, doctor Marcos Pineda, auditor de este espacio de periodismo trascendente, a propósito de que el Senado de la República aprobó la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. En su lugar, se crea el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, nomás se le agrega el de Humanidades. Bueno, pues hay preocupación en, entre la comunidad investigadora de la máxima casa de estudios del Estado de Morelos sobre esta, sobre esta eh, determinación del, del Senado de la República y las repercusiones que habrá con la desaparición de, de, de el Conacit. De entrada, eh, Gustavo Urquiza, que es el rector de la máxima casa de estudios, la UAM, aseguró que la desaparición del CONACID repercutirá en más de 30 proyectos de investigación y eso tiene muy preocupada a la comunidad de investigación de la máxima casa de estudios. Vamos a escuchar lo que comentó el rector Gustavo Urquiza, eh, eh, de, eh, cómo tiene preocupados esta decisión de eliminar el CONACID y cómo tiene preocupados a los investigadores de la UAM. Escuchemos al rector Gustavo Urquiza tanto a nivel a nivel morelos como a nivel nacional sobre las repercusiones que tuvieran eh, pues estas modificaciones al conacyt no es, bueno se menciona que no se le aparece pero es un nuevo organismo que se le incluye el área de humanidades como ustedes bien saben creo que no está mal aunque ya se había incluido anteriormente cuando era el CONASIT pero bueno eh, lo que inquieta más es la parte del apoyo a la investigación a los proyectos de investigación científica y a las becas ¿sí? eh, creo que son dos puntos que nosotros debemos de conocer bien cómo viene la nueva propuesta la reforma que se está queriendo aprobar y bueno la idea es esa no que si realmente se va a dejar de apoyar estos proyectos y becas, pues la verdad sería lamentable. ¿Y tienen un estimado de la UAM cuántos proyectos podrían quedarse pues, sin avanzar, eh, sin financiarse? Sí, ¿no? Pues, por ejemplo, este último, esta última convocatoria, aplicamos como con 30 proyectos, nos aprobaron 5 también, ha, ha habido restricciones desde que estaba la cita anterior, ¿no? Y ahora si hay más restricciones, pues creo que va... Pues ya escuchamos, doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente, al, al rector Gustavo Urquiza de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la preocupación que hay entre la comunidad universitaria y sobre todo los investigadores por esta desaparición del CONACID y cómo repercutirá esto en los proyectos de investigación y en la otorgación de becas. Sí, y sí coincido porque pude vivir de cerca, no me lo cuentan, yo viví esos procesos para la selección de proyectos de investigación, los concursos para las becas, para el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, en otras palabras, eh, pude saber de primera mano. ¿Cómo funcionan las mafias que se han formado en instituciones como estas? Hay que asumen el control y no dejan pasar más que a sus cuates, a los familiares o a los que les mandan los presidentes en turno, ¿no? Bueno, eso sí es cierto, sí hay que hacerle modificaciones, hay que limpiar ahí de todo eso, que no se ha quitado, ¿eh? Porque eso siguió funcionando así. Así, así ha seguido funcionando con Marilena Álvarez Builla. Al frente de Conacid, sí hay preocupación por otro lado. O sea, si esto es correcto, hay que limpiarla, ¿no? Hay que acabar ahí con todos los cuchupos y tranzas y todo lo que hay ahí, ¿no? Pero la otra parte es la forma de operarlo, porque por otro lado también, tam también conocí la parte que sí funcionaba bien. Eh, allá en el, a inicios de los de, de la década pasada, ¿no? Es que sí, como ya, ya pasaron un buen de años, van a decir, ¿no? Pues sí, ya pasaron algunos años, eh, eh, un poco después de los 2000, ¿no? 2001, 2002, yo obtuve una beca en un concurso para estudios de posgrado de maestría y doctorado, ¿no? Que financiaba el Conacyt a los programas de excelencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, yo viví ese proceso. Pude ver la transparencia con la que se manejaban, el profesionalismo, la exigencia académica, los exámenes tan rigurosos y cuida con, tan cuidados que había que, 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 que practicar y que pasar, ¿no? Y la, la elevada exigencia. Entonces, eh, pues también puede considerar dos partes, ¿no? La parte buena, funcional noble de Conacid y la otra parte, ¿no? la parte de las mafias que lo dominan. Allá es donde deberían enfocarse, ¿no? Allá es donde pasar las baterías, y no a pues buscar, que eso es otra de las cosas, ¿no? la discrecionalidad. Para el otorgamiento de las becas, de los recursos, la aprobación de los proyectos de investigación. Este gobierno, por ejemplo, ahí te comento otra cosa, Jorge. Cuando entra este gobierno, eh, en, en un grupo de investigadores universitarios estábamos llevando a cabo, pues ya eh, investigaciones ¿no? al respecto de los temas que nosotros manejamos profesional y académicamente. Bueno, la desaparición de los sidericomisos, la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor. Nos dejó sin financiamiento. ¿Y qué, ¿Y qué creen que eran? No cosas que fueran inútiles, ¿eh? Estábamos trabajando un proyecto para el emprendedurismo de, eh, pues, del Instituto Nacional del Emprendedor. Era precisamente para que la gente pudiera generar recursos para hacer empresas, para generar empleos. Ah, bueno, pues esto se acabó porque al gobierno ya no le, le acomoda cómo funcionan las organizaciones, ¿no? Pues así, así con estos temas.